we're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness. Bienvenidos a una nueva edición de Resultados Explosivos. Hoy del Monday Night Raw del 23 de septiembre del 2019. El show inicia con el campeón universal Seth Rollins. Este dice que no puede explicar el terror que fue tener el demonio Bray Wyatt cara a cara la semana pasada. Que nunca había sentido eso, ni siquiera cuando enfrentó a Brock Lesnar ni a Braun Strowman. Y este último sale para confrontar a Rollins. Y dice que él no se esconde detrás de Marioneta y reta a Rollins a una lucha esta noche. Rollins acepta, diciendo que a pesar de que tiene su cabeza puesta sobre el demonio y el ganador de la Fatal de 5 para enfrentarlo la próxima semana, luchará con Strowman esta noche.
Tras la victoria de Sasha, esta continúa atacando a Nikki Cross, pero Alexa Bliss entra para ayudar, pero Sasha le hace su estado de cuenta para dejar tendida a Nikki y Alexa Bliss. Un nuevo segmento de Firefly Funhouse, donde Bray coloca una foto de Kane en su mural. Luego las marionetas de Wyatt se pelean por un pedazo de chocolate, pero este le dice que basta, que no deben pelear por las cosas, y agrega que pronto Seth Rollins será enterrado por el demonio. Arthur y Carmella llegan corriendo, y tras ellos un grupo de jobbers. Carmella toma el micrófono, diciendo que está harta de tanto correr y que deben buscarle una solución a esto. Eastwood la abraza, pero Carmella le hace un roll-up y se convierte en la nueva campeona 24-7. Sin embargo, Truth no se encuentra enojado por eso, más bien la felicita. No obstante, llega un grupo de mujeres para tratar de conquistar el campeonato 24-7 y Carmella y Truth salen corriendo. El Barón Corbin continúa atacando a Chad Gable con su cetro, hasta dejarlo tirado en el ring, y este se va celebrando.
y con Braun Strowman siendo asfixiado por la garra del demonio, y un Seth Rollins aterrorizado culmina el show, el cual estuvo muy entretenido, buenísimas luchas y un final terrorífico, con Bray Wyatt viéndose dominante cada semana. La próxima semana tendremos a la bestia encarnada en Raw, y además la lucha entre Rey Mysterio y Seth Rollins, la cual promete mucho, aunque es predecible su desenlace, ya que seguro será igual que la de hoy con Strowman, con Bray Wyatt interviniendo, pero espero que Rollins pueda contraatacar para que no sea tan predecible y monótona esta rivalidad. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, comentar y compartir y dejar un gran like. Nos vemos en la próxima.